seguimos ahora con María Ortiz, representante del Concilio de Padres de Highland Park, que apoya a la orientación de los jóvenes en la educación. María. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. En realidad, esta reunión es fabulosa porque ustedes la hacen fabulosa con su presencia. Bueno, el trabajo que yo he hecho en la comunidad de Highland Park, porque fue donde yo llegué cuando emigré de mi país, Honduras, y cuando empezó mi hijo a ir a la escuela, no me gustaba el sistema escolar, porque las escuelas públicas primeramente me decían que eran incubadoras de pandilleros, de cholos en aquel tiempo, estoy hablando del año 92. Y a mí me daba un pavor eso, y entonces me hice voluntaria. Y pues como yo lo único que sé hacer es bailar, yo empecé dando clases de danza folclórica hondureña en la escuela de mi hijo, porque yo no podía pagar una escuela privada. Entonces yo tuve que hacerme voluntaria, dije yo, si mi hijo me ve aquí, no se va a juntar con nadie. Y empecé a ver el sistema educativo que no era apropiado para que nuestros niños tuvieran éxito. Yo creo mucho en la educación y creo que la educación es el pasaporte que tienen nuestros niños para llegar lejos. Entonces necesitamos que los padres y los estudiantes trabajemos juntos con las escuelas, ¿verdad? Aunque pues nos dan de puertas a veces los administradores, nos etiquetan de padres problemas, de que la conflictiva, pero cuando nos preparamos y nos educamos, entonces somos esos socios en la educación. Entonces fue cuando yo empecé dando clases de voluntaria a los niños, folclórico, de ahí ritmo, punta, merengue, salsa, no me pidan que les dé clase. ¿Ok? Porque decía yo, bueno, de esa forma yo voy a estar involucrada. No me gustaba el sistema que a los niños los pasaban por la edad, no por lo que les supieran. Entonces empecé a involucrarme, ¿por qué? Y a preguntar, y no tenía carro, yo vivía en un garage. Pues la directora me daba rente, la directora de la escuela, Aldama, porque yo empecé en Highland Park. Yo no sé cómo esa directora tenía aprecio de mí, porque en realidad ella quería que fuera su secretaria. Y yo le dije, no, yo no puedo ser su secretaria porque yo tengo otra visión. Porque yo dije, si alguien me paga, me cierra la boca. Entonces empecé a involucrarme, a aprender, porque no sabía nada. Mi hijo era aprendiz de inglés. Yo pensaba que era porque era hispano, pero no, porque necesitaba hacer una competencia lingüística. Entonces, yo no sabía eso. Yo pensaba, lo pusieron porque es hispano. Entonces, gracias a Dios, esa directora me enseñó a conocer el sistema educativo y me enseñó a cómo empezar a hacer las aportaciones y abordar a los que me representan, los miembros del board y todo eso. Y pues como no tengo miedo para hablar, entonces pues ahí empecé. Pero también empecé a estudiar el currículo de instrucción, que es lo que se necesita para que nuestros niños, el 85% del aprovechamiento de un niño depende de lo que sucede en un salón de clase. Entonces empecé a aprender sobre currículos de instrucción, estrategias en matemáticas, en inglés. Gracias a Dios yo soy graduada en mi país. Entonces lo que me dificultaba era el idioma, pero cuando uno ya sabe algo, entonces es más fácil. Gracias a Dios en el 2016, cansada de que el distrito a veces es, como les digo, es un monstruo, que muchas veces a los padres nos ven como ciudadanos de tercera clase. Y entonces cuando un padre tiene conocimiento, pues tratan de manera de quererlo atacar. Pero con esto no digo que nosotros tenemos que ser enemigos del sistema o de los representantes, sino que tenemos que ser más inteligentes y trabajar con ellos, con conocimiento. ¿Ok? Entonces en el 2016 nació Concilio de Padres de Highland Park. ¿Por qué? Porque dije yo, si no puedo cambiar el distrito, por lo menos mi comunidad. Y entonces empecé a enseñarle a los padres cómo poder hacer esa abogacía
Y empecé también a trabajar con los jóvenes, porque después me fui a high school a dar clases de baile después de escuela. Porque a mí me decían que los niños de high school todos se iban a la pandilla. Entonces me daba miedo dar clases, pero lo hice por 3 años. Y fue cuando los niños, trabajé con Carecen, con varias organizaciones, PON, tengo aquí a María Rosales, que es la representante de PON. Me uní porque en realidad yo no sabía de eso, pero estas mujeres me alojaron, me empezaron a enseñar, ¿verdad?, cómo es, cómo se ponen las propuestas. Y entonces empecé a trabajar y empecé a enseñar a los jóvenes. Y créanme que les voy a decir, no hay joven malo, joven con necesidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, hacerlos sentir a ellos importantes porque son el futuro. Y nosotros somos los forjadores de su futuro. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ellos haciéndolos triunfadores y tratándolos como triunfadores, que es lo que a veces el sistema hace.